18 de julio de 1928, el sueño de los aragoneses, aquitanos, españoles y franceses se hacía realidad. El rey de España, Alfonso XIII, y el presidente de la República Francesa, Gastón de Meurs, inauguraban la estación de Canfranc. Después de muchos años de esfuerzos, dificultades técnicas, humanas y económicas, las dos naciones, Francia y España, quedaban unidas por el medio de transporte más cómodo y eficaz de los comienzos de aquel siglo, el ferrocarril transpirenaico.
vuelvo a hablar.